escalas, hoy vamos a ver escalas mayores, pero para eso vamos a hacer un pequeño repaso de qué es un tono y es un semitono. Entonces, cuando hablamos de tonos y semitonos, estamos hablando de dos notitas que son vecinas, dos notas seguidas. El semitono es la menor distancia, ¿sí? Entonces, si yo veo acá, por ejemplo, en este cuadrito, la menor distancia de do, la que está al ladito, es do sostenido o re bemol. Esto es un semitono. Do sostenido y do natural. O do sostenido re. Eso es un semitono. No hay ningún sonido entre medio de ellas dos. En cambio, la distancia más grandecita sería un tono de do a re. Cuando yo voy de do hasta re, o por ejemplo de sol a la, eso es un tono. ¿Por qué? Porque en el medio sí encuentro un sonido. Tengo un sonido intermedio. Bien, entonces en la escala musical de do mayor, yo voy a encontrar que tengo do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Pero si yo cuento desde do hasta si, ¿cuántos sonidos hay? En realidad voy a encontrar 12 sonidos. Porque tengo do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido y si. Eso sería en forma ascendente. Y cuando voy en forma descendente, tengo si, si bemol, la, la bemol, sol, sol bemol, fa, mi, mi bemol, re, re bemol y do. Entonces, si los cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A esto le llamamos la escala cromática. La escala cromática comprende estos 12 sonidos, que son de la escala de do mayor, en este caso. Bien, entonces, teniendo en claro qué es tono y semitono, podemos ver que si la estructura de escala que yo necesito cumplir para que sea una escala mayor, tiene que ser tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y vemos que acá se cumple. De do a re tengo un tono, de re a mi tengo otro tono, mi, fa, se le llaman semitonos naturales, fa, sol, tono, sol, la, es un tono, de la a si, es un tono, y de si a do, es un semitono. Entonces ahí, si yo toco entonces do, re, mi, fa, sol, la, si, do, se cumple esta relación, esta estructura de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo con mi. Entonces mi va a ser nuestra tónica. Y si la marcamos en el piano, acá estamos con mi. ¿Sí? Bien, entonces yo necesito, para cumplir la escala, la estructura de la escala mayor, un tono. Entonces no puedo ir a fa natural, porque si me voy a fa natural, yo tendría un semitono. Entonces, salto a fa sostenido. Bien, entonces ahí ya tengo el segundo grado de esta escala, que sería fa sostenido. Muy bien, necesito ahora otro tono. ¿Se acuerdan? Tono, tono, semitono. Bien, entonces, para hacer de fa sostenido otro tono, yo necesito ir a sol sostenido. ¿Sí? Y entonces ahí tengo fa sostenido, sol sostenido. Tengo ahora otro tono. Sol. Bien. Si esto lo veo en la tablatura del violín, yo acá tendría mi, y de ahí me voy a fa sostenido, ¿sí? Porque ahí tengo un tono. De acá, de mi a fa sostenido, tengo un tono. Y para necesitar otro tono más, me tengo que ir acá a sol sostenido. ¿Sí?
Entonces, de fa sostenido a sol sostenido, tengo otro tono. Bien, ahora preciso un semitono. Entonces, de sol sostenido, fácil, porque me voy a la. Entonces, ahora tengo tono, tono. Y si me voy a la, ahí tengo semitono. ¿Sí? Bien. Fíjense si lo veo acá entonces en el violín, de sol sostenido, me vengo a la, tengo un semitono, los dedos van juntitos. Ok, ahora necesitamos un tono, entonces mi última nota fue la, voy a ir ahora así. Entonces, si yo en la tablatura del violín lo veo, estoy en la al aire, y necesito un tono, me voy hasta así. Ok, vamos a poner esto en el pentagrama. Ahí vamos con si. Perfecto. Vamos con el segundo tono de este siguiente tetracordio. Entonces de si vamos a ir hasta el do sostenido. Porque si hago si, do natural, tengo un semitono, pero yo necesito un tono. Entonces, me queda do sostenido. Perfecto. Vamos a la tablatura del violín. Tono de si a do sostenido. Dejo acá una notita en el medio. ¿Sí? Muy bien. Necesito nuevamente otro tono. Entonces, de do sostenido, no puedo ir a re natural. Me voy entonces a re sostenido. A ver, veamos acá en la tablatura del violín. Si yo voy de do sostenido a re, tengo un semitono. Así que necesito pasar de largo para hacer un tono. Y me vengo acá a re sostenido. Re sostenido. Bien. Y el último que necesito para completar esta escala mayor es un semitono. Quiere decir que de re sostenido vengo hasta mi y ahí obtengo entonces la escala completa. Mi. Perfecto. Y si me voy a la tablatura del violín, re sostenido mi, un semitono. Entonces ahí completé esta escala mayor. Ahora voy a ver que de mi a fa sostenido tengo un tono, de fa sostenido a sol sostenido tengo otro tono, fa sostenido a sol semitono, la si es un tono, si, do sostenido, otro tono, do sostenido re, tono, y re sostenido mi, un semitono. Bueno, entonces vemos que a partir de cualquier nota yo puedo formar una escala mayor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el círculo de quintas. ¿Qué significa el círculo de quintas? Yo voy a prestar atención donde dice acá mayores, o sea, este círculo de acá, no al círculo de adentro. Bien, y comenzamos acá con la escala mayor, la madre de todas las escalas, que es do mayor. Y se llama círculo de quintas porque a medida que yo voy sumando de a 5 notas, obtengo la siguiente escala. Entonces, desde do cuento una quinta, do, re, mi, fa, sol, entonces mi quinta me da sol. Entonces aquí aparece la escala de sol mayor. Si ustedes hacen este trabajo de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, van a lograr
obtener esta armadura de clave, o sea, un solo sostenido, que es fa. Bien, entonces después comienzo con sol, sol ha sido re, ¿sí? Estas quintas son ascendentes, re, mi, fa, sol, la ha sido re, mi, fa, sol, la, si. Después aquí ya vengo a si, do, re, mi, fa, llego a fa sostenido mayor. ¿Por qué se llama fa sostenido mayor? Porque ya viene alterado el fa. Desde la escala de sol mayor, el fa ya está sostenido, siempre. Entonces, cuando ya llego a fa, no queda otra que se tenga que llamar fa sostenido mayor. Y de ahí contamos 5 de nuevo. Fa, sol, la, si, do. El do también se va a llamar do sostenido mayor, porque a partir de la escala de re mayor aparece la segunda alteración, que es do. Entonces aquí tengo las notas, son 7, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas alteradas con sostenidos. Entonces tengo hasta ahora una escala que no tiene ningún tipo de alteración, que es do mayor. Tengo 7 escalas con sostenidos, sol mayor, re, la, mi, si, fa sostenido y do sostenido mayor. Y después nos faltan las escalas mayores con bemoles. Entonces, partiendo desde do mayor, voy a contar quintas pero descendentes. Entonces tengo do, si, la, sol, fa y caigo acá a fa mayor. Sigo haciendo quintas descendentes y voy a obtener si bemol mayor, mi bemol mayor, la bemol mayor, re bemol mayor, sol bemol mayor, y acá faltaría, con los 7 bemoles, do bemol mayor. Entonces, en conclusión, tengo las 7 escalas con sostenidos, 7 escalas con bemoles, y una escala que no tiene ninguna alteración, que es do mayor. Tengo 15 escalas mayores.